Hola, ¿qué tal? Aquí Pelancano para nuestro canal Boyicao y estamos en PlayStation 4 con el GTA 5. Y bueno, estoy en el modo online, aquí estoy en el garaje de mis coches clásicos. Tenemos la vista en primera persona. Fijaros que bien se ve. He estado jugando un poco el modo campaña, el modo online. He estado toqueteando un poco a ver el tema. He cambiado algunos botones. Por ejemplo, el táctil del mando, el que cambia la vista. Si lo dejamos pulsado. Este botón realmente equivale al Start, ¿no? Ahora mismo no. A ver, el mando. El de Start, sí. El Start. El de opciones sería el Start, ¿no? Y el Select sería el táctil, me imagino. Ahora mismo no me acuerdo. Total, lo que sí hubiera venido bien que es que hubieran puesto aquí la. Cambiamos la vista y el esto. Dejamos la vista en primera persona. Lo que sí hubiera estado bien es que hubieran puesto aquí el mapa. No, que el mapa hay que abrirlo otra vez desde aquí. Y es un coñazo. Bueno. Tengo que deciros que el juego se ve bastante bien. Muy, muy bien. Fijaros cómo se ven los coches. Los reflejos que tienen los coches. Se ven mucho mejor que en PlayStation 3. El salto gráfico no es tan grande, pero sí que se nota. Sobre todo en. Vamos a llevarnos este coche. Claro, a vista en primera persona, mirar el interior, las barras antivuelco. Está guapo, ¿eh? Sobre todo se nota en el tema por la noche. Por la noche se ve bastantes luces, se ve bastante. Desde bastante lejos. El horizonte también, ahora se ve mucho mejor. Ahora lo veremos. Y bueno, os comentaba que estoy en el online. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Antes me han estado dando cañita brava por ahí. Esperemos que nos dejen disfrutar un poco de la conducción para poder grabar el vídeo tranquilamente. No quitar la radio. Si no, el YouTube ya sabemos lo que hace. Censurado. Mira, mira por aquí. Para que veáis. Debajo del coche. Y me vuelvo a subir. Cada coche tiene un interior diferente. Cada modelo de coche. Ahora vamos a cambiar de coche para que lo veáis. Mira este, por ejemplo. Vale. Vamos a coger este de aquí. Veréis el interior de este coche. Y me deja, que va. El colega. Ha visto que le está dando caña y se ha quitado en medio. Es la barra antivuelco aquí en medio. Bueno, pues vamos por otro, no hay problema. Vamos a ir por aquí mismo. Mira, este por ejemplo que está aquí parado. Joder, con las puertas abiertas y todo. Mira, lo ves, el interior es diferente. El hecho del radio, el display de la radio cambia según la emisora. Por poner alguna pega, los espejos retrovisores son los que no. ¿Lo ves? Se ven como turbio, no se ve una imagen clara, pero vamos. Por poner alguna pega de momento. ¡Hostia! Piñazo total. Vamos a escondernos por aquí, viene la policía. La vista para que veáis cómo se ve. Ya hemos cambiado de coche. Ya hemos despachado a la policía. A ver si podemos salir. Bueno, hombre. El tema de los daños del coche dicen que ahora se nota de otra manera. No sé, no lo he comprobado todavía. De cara al coche tiene más partes dañadas. Más partes diferentes. No he comprobado, no llega hasta ese extremo.
Vamos, mira, este camión, por ejemplo, vamos a coger, vamos al interior del camión que todavía no he visto ninguno. Mira, el tema de las armas. Vamos a coger, por ejemplo, una metralleta de esta, ¿vale? El tema de las armas, tú apuntas y tiene esta o tiene esta. A ver. Vamos a coger, por ejemplo, la escopeta. ¿Ve? O vamos a coger el franco, no hace falta. El franco es el franco. El lanzacohete no he probado yo. Mira, el lanzacohete también. La pistola. Está guapísimo, tío. Mira, yo le tengo puesto la opción de que cuando dé la voltereta se quede en primera persona. Si no, es que en tercera persona, perdón. Si no, como se queda en primera persona, se queda dando. Se ve la cámara dando vueltas y marea un poco. Se hace la visión bien. Aquí me están disparando. Y no sé. Vamos de aquí ya. Es que estoy en una de estos de banda, en una. Me vamos a llevar en otro coche. Hostia. Un piñazo. Yo quería uno de estos antiguos. Mira, un Hammer. Los Hammer tampoco he entrado yo. No, esto no es un Hammer. Es un todoterreno, pero no es un Hammer. En el interior, ¿lo veis? Mira, este es uno de los antiguos. Mira el cuenta kilómetro antiguo. Mira. Mira. Bueno, ahora el freno mano, ahora es el R1, yo creo que antes era la X, si no me equivoco. Ahora la X lo que hace es que el muñeco se esconde. Joder. Mira. Voy a poner. Mira cómo el personaje se esconde. Por ahí viene la policía, cuidado, cuidado, cuidado. Mira, en todo terreno de los carros. Ahorita la radio, estoy haciendo aquí la picha un lío. Viene la policía por aquí. Por ahí, me van a pillar. Y con un coche de hecho yo no puedo correrlo, ¿eh? Esto no corre nada. Dos estrellas. Creo que lo voy a despichar. Bueno, teníamos la vista. Mirad. ¿Lo ve? Le pulso la X y el nota se esconde, como que se esconde. Espero que se vaya la policía. Vamos a esconderlo aquí. Esto a mí me llamó la atención bastante. Tú sacas el arma, se apunta aquí. Y ahora como cambia la vista. Como se difumina la. Bueno, se ve como turbio. Y vamos a llevarnos el camión. El camión. Tiene que estar. Anda, la policía ahí. Anda, para así que me van a pillar. Hostia. Bueno, pues aquí estamos, ya ha salido bastante rápido. Os matáis y ha salido de momento. Y aquí hay peña, hay que tener cuidado. Vamos. Sí, es verdad que he notado también que hay un poco más de vida en el online. No había muchos coches. Vamos a llevarnos este. No había muchos coches ni mucha gente por la calle. Y sí que he notado que hay un poco más de vida. Antes para encontrar un coche, pues se quedaba todo esto vacío. Pero no sé si al entrar más jugadores
habrá menos coches, pero lo veis, podéis ver que hay más coches. Mira, voy al garaje otra vez y vamos a coger una moto. Para que veáis cómo se ve el interior de... musiquita debajo del vídeo. Se conduce bastante bien, no va mal. La vista interior no va muy mal, que digamos. Me creí que iba a ser más difícil manejar el coche. No, yo sé que soy malo. Esto es porque yo soy malo, no es porque sea difícil. Ah, venga, otro coche, venga, este es todo terreno. Venga, señora, por Dios. Después vamos a coger uno de los deportivos que yo tengo, perfectado. Y veréis qué bonito se ve ahí por dentro. Vamos para adentro, mira. Yo tengo la moto esta, que es de las últimas que salieron. Muy bonita. Tengo esta. Y tengo la Harley. Nos vamos a llevar la Harley, que es la que más... Parece que flipa. Ahora el personaje se pone como si se pusiera el casco. Y se ve incluso más oscuro. Sí. Esto que lleva este tío es la que yo tengo ahí en el garaje, pero sin las maletas. Yo la tengo total encadenada y las maletas. Incluso diría que la moto se maneja mucho mejor que el coche. Ahí vamos ya al otro garaje que tengo y vamos a coger un deportivo. Me hago todavía un poco el lío con el mando. Venga, vamos para allá. Que bien se lleva, ¿eh? Conduce perfectamente. Y mira que yo soy torpe con los huevos de coche. Uf. Os aviso que estamos en el online y puede ocurrir cualquier cosa. Me puede salir por ahí un salvaje y empezar a pegarme leñazo, o que yo se lo dé a él también, cabe la posibilidad. Un golpe, la cagaron en un golpe y un blue. Bueno, lo que os comentaba antes, fijaros cómo se ve la ciudad de noche, los juegos de luces, y de día igual se ve precioso cuando te están dorso de cara. Cuando el tema de la vegetación, bueno, pues aquí no se nota mucho. Después iremos a la parte de donde vive Trevor. Llamarnos, joder, voy a entrar. Fijaros que bien se ven los coches. Precioso. Mira, a este le he puesto yo los neones, ahora lo vaya a ver.
Mira qué bonito se ve, pues. He puesto los neones laterales nada más. Fijaros qué bonito se ve. Y ahora la cámara de adentro. Fijaros el coche. Tremendo lo que han hecho esta gente. La verdad que merece la pena, aunque tenga que comprar todo el juego. La verdad es que yo he hecho varias misiones del modo historia y la estoy jugando en primera persona, desde la conducción hasta los disparos, y parece que estoy jugando otro juego. Y mira que me he hecho en la 3, en la Play 3, me hice el modo historia dos veces. Tenía una ya terminada el modo historia, me quedaba algunas cosillas por hacer, se me jodió la Play, tuve que formatear, lo perdí todo y me lo tuve que hacer otra vez. Y ya cuesta más trabajo al llevar más velocidad, te cuesta un poco más de trabajo de manejar el coche. Vamos, de trabajo no, que tiene que tener más reflejo. Así que bueno, y ahora me coge un vehículo aéreo, cogeremos el helicóptero. Vamos a llamar al helicóptero, vamos a ir por él. Que vea la ciudad desde arriba, que se va a ver de noche. Y verá lo bonito que se ve. Bueno, aquí venimos ya para coger el helicóptero. Está haciendo de día, yo quería que viera ahí la ciudad de noche. Que veáis la cantidad de luces que se ven. Aquí tenemos el helicóptero en primera persona. Pero como se ve todo. Lo guapo hubiera sido de noche, que se ve un montón de luces, ¿lo veis? Todo se ve, la ciudad entera iluminada. Se ve bastante bien. Mira cómo se ve la ciudad, se ve todo. Es que se ve todo. Buah, malísimo, tío. Malísimo. Mira cómo se ve todo. En PlayStation 3 no se veía tan lejos, no llegaba a la vista tan lejos. Y de altura no sé, vamos a intentar coger la máxima altura con el helicóptero, nos tiraremos en paracaídas a ver qué tal. La vista para atrás. El helicóptero. Y ahora que bien se ve. Tela marinera. Vamos a subir en altura. Ya mira, la puerta la llevamos abierta. Todo lo que podamos. Esperamos que se ve todo bien, ¿eh? Lo que son las casas, los edificios grandes, joder, cómo se ve esto, tío.
seguimos subiendo. Vamos para abajo. Se ve divinamente, tío. Joder, cómo flipo con el juego este. El Far Cry se ve también muy bien. He intentado subir hoy dos veces el vídeo y no sé qué coño le pasa a YouTube hoy, que no me quiere aceptar los vídeos. Me ha dado error dos veces. Tenía que haber subido el vídeo ya y sin embargo ahí estoy, que no tengo el vídeo y no lo puedo subir. Mira, vamos a llevarnos el coche este y vamos a ver el interior también de este coche. Señora, por favor. Señorita. Señorina. Venga, ahora vamos a tratar de buscar una guerra de banda. Y vamos a pegar unos tiritos. Vamos a quitar nuestra señal hecha. Mira este coche. Bueno, yo no tengo moto de carretera. Y encontrar una motillo de carretera. Pero vamos, que subiré más vídeos y haré muchísimos vídeos más. Yo lo que os quería era enseñar esto, estaréis al día de verlo, pero... En nuestro canal Bollicao no podía faltar un vídeo del GTA nuevo, por supuesto. Imprescindible, vamos. Vamos aquí la guerra de banda. A ver si puedo hacerla. Mira, yo es que me equivoco, le doy al joystick para abajo, como en los juegos de shooter son así, para correr. Y aquí me hago un lío. Aquí tiene que haber una guerra de banda. Si no me equivoco. Y si no, la vamos a hacer nosotros. Vamos a liar. Vamos a liar nosotros aquí. Tu nivel de estado mental es no sé qué, no sé cuánto. Cómo cargar, tío, ¿eh? Mira, no viene ni la policía. Yo quiero que vengan a por mí. Para pegar aquí tiro y nada. Bueno, pues vamos a liar ahora ya. Ya más alta. Venga. ¿Dónde está la policía que la vamos a liar aquí? Barraca. Baja, 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 baja. ¿Qué te voy a dejar de tiro? Para que está jugando al Call of Duty, tío. Con las miras. Mira, mira, no estoy disparando. Mira,
cayó. Eres muy tonto. Ha venido a darme cañita brava. Ya sale escarmentado. Voy a cubrir aquí. Cuidado, ni por mí ahora, espérate. Mira como un bollicado de esto. No me da tiempo de comer nada. Los tengo aquí, tío. La juega viene a por mí. Viene a por mí. Y lo tengo por aquí. Mira, me está disparando. Y es que no tengo ni un puñetero coche por aquí. Vamos, que si puedo matarlo otra vez, lo voy a matar. Venga, ahora vas a tener que subir aquí por mí. Está por allá abajo buscándome, seguro. Está buscándome todo abajo. Yo no estoy abajo. Joder, a la hora de esconderte, ¿por qué? Ya sube fácil los chavalotes. Que te voy a poner bien. Hostia, me han matado por detrás, tío. El policía. Bueno, pues ya habéis visto un poco el tema de del GTA 5 en la Play 4. Si merece la pena cambiar, pues yo he cambiado y la verdad que me merece la pena. Ya es cuestión de cada uno. Si esperáis un poco que baje de precio, pues el colega viene por mí, ¿eh? Voy a cambiar esto. Porque este viene a por mí, este viene a por mí. Mira, mira. Espera que baje un poco de precio, espera ahí unos meses. La verdad que el juego es que merece la pena porque gráficamente no es un salto. Salto que pueda decir acojonante, pero sí que ya, a ver si me equivoco yo de poner el... no. Porque no funciona la mira. Si la mira tendría que... ah, vale, vale. No me acuerdo muy bien de los botones. Mira, me llevan a los furgones estos. Mira, 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 mira la parte de atrás. Yo puedo decir que la sensación de juego es como un juego nuevo. ¿Lo ves? Que le guste la conducción en primera persona, pues lo ha disfrutado bastante. A mí, por ejemplo, la conducción en primera persona me está gustando aquí. No soy persona de... no soy jugador de juegos de coche. Normalmente cuando juego los coches en tercera persona, pero sí que me mola conducir aquí, es bastante sencillo.
Lo que sí me gusta es el tema de las armas, el tema de los disparos. Soy jugador de shooter, de juegos de shooter, y la verdad que lo voy a disfrutar a mí bastante. Y bueno, nada, chavales, deciros lo de siempre: si os gustó el vídeo, me gusta, si os suscribís mucho mejor. Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Google Plus, nuestro Twitch con las partidas en directo. Seguiremos en el siguiente vídeo y no pararemos de hacer salvajes, y seguramente tendremos un montón de coleguillas por ahí que se han pillado también el juego, y la crew Pico de Boyicao vuelve a nacer. Hasta el próximo vídeo. Adiós.